Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de modelación epidémica y vamos a retomar el modelito que escribimos al final de la sesión pasada, que es un modelo de transmisión de cólera en una fuente de agua. Y luego pues vamos a hacer el análisis. Entonces, vámonos al pizarrón y a ver qué tanto podemos hacer el día de hoy. Bien, entonces este es el modelito que escribimos la vez pasada y pues podemos empezar haciendo la parte de los puntos de equilibrio y todo eso. Entonces, los puntos de equilibrio los obtenemos haciendo estas cuatro ecuaciones iguales a cero. Y vamos a preguntarnos quién es el equilibrio libre de enfermedad. Es decir, aquí vamos a suponer que no hay infecciones, y si no hay infecciones, no hay bacterias. Entonces, si no hay ni infecciones ni bacterias, tenemos que rho por b debe ser igual a cero, si solo si no, la b también es cero. Bueno, si no tenemos infecciosos, pues tampoco hay recuperados de ningún tipo, ¿no? Entonces, porque tenemos acá una cosa negativa por R igual a cero, solo si la R es cero, ¿no? Entonces el equilibrio libre de enfermedad es nada más lo que obtenemos acá arriba, ¿no? Este término se va a ver al mago, este también, este no, y al final nos quedamos con beta N sobre mu, ¿no? Y todo lo demás es cero. Entonces podemos ver que todas las soluciones son positivas en el dominio que nos interesa, ¿no? Entonces vamos a hacer omega igual a las S y R Bs en R4, con S de 0 mayor que 0, I de 0 mayor que 0, R de 0 mayor que 0 y B de 0 mayor que 0. Entonces las soluciones del sistema
son positivas para toda T mayor o igual que cero. Es decir, que esta región omega es positivo invariante. Y la prueba es nada más tomar, por ejemplo, de la ecuación para ese punto igual a beta n menos la cosa esa rara por bs más omega r menos mu s, y lo que vamos a tener de aquí es que ese punto tiene que ser más que beta n menos mu s, ¿no? Entonces vamos a considerar la ecuación S punto más mu S. Consideramos S punto más mu S igual a beta N. Podemos obtener un factor integrante y escribir S de T de la forma beta n sobre mu más una constante por e a la menos mu t. Esta es una constante de integración que podemos obtener a partir de las condiciones iniciales como s0 menos beta n sobre mu. Ajá, así que la s de t pues es beta n sobre mu más s0 menos beta n sobre mu e a la menos mu t. Y esto es mayor o igual que cero. Ahora vamos a hacer lo mismo para la i. Y punto es igual a la cosa esa por bs menos tau más mu más delta i. ¿Y por qué no me interesa esto? Porque lo que vamos a querer hacer es que di dt sea mayor o igual que menos tau más mu más delta por i. Haciendo más o menos lo mismo, tenemos que la i dt tiene que ser mayor o igual que i0 e a la menos tau más mu más delta por t, y esto es mayor o igual que cero. Para b, nos vamos a quedar con b punto mayor o igual con menos rho b, y b punto va a ser mayor o igual que, no, perdón, no b punto, sino b de t es mayor o igual que la condición inicial por e a la menos rho bt, y cuando t tiende a infinito esta cosa va a acercarse a b0. Y para la r tenemos que r punto es mayor o igual que menos omega más mu por r, y entonces r de t es mayor o igual que r0 por e a la menos omega más mu por t, que es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces nuestra región omega es positivo invariante. Ahora vamos calculándonos la jacobiana para ver la estabilidad, ¿no? Pero bueno, ya más o menos sabemos cómo hacerlo. Nada más voy a escribir cómo se ve la jacobiana
y vemos qué pasa. Entonces tenemos la jacobiana para cualquier punto SIBR. Se ve como menos A por 1 menos CW por B sobre K menos B menos mu 0 A K 1 menos CW sobre K más B cuadrito y omega. Luego tenemos A por 1 menos CW por B sobre K. Perdón, aquí es más B. Menos tau más mu más delta. A K 1 menos CW. Este es menos, perdón, sobre K más B cuadrito, 0, 0, 0, y por 1 menos C S, vamos a ponerle aquí, y ahorita vemos quién es ese S, tau menos rho, 0, 0 y menos omega más mu. Esta cosa es la limpieza, son medidas de limpieza, entonces esto representa el agua descuidada, ¿no? Y nuestro jacobiano en el punto, el equilibrio libre de enfermedad, pues es bastante más sencillo, es mu 0, 0, 0, 0, menos tau más mu más delta, e por 1 menos cs, tau menos a 1 menos cw sobre k, A 1 menos CW sobre K menos Rho 0 W omega 0 0 y menos omega más mu. Entonces el la ecuación característica es un polinomio de grado 4 de la forma lambda cuarta menos a lambda cúbica más b lambda cuadrada más c lambda más d igual a 0, donde a, b y c, a, b, c y d cumplen Ruth-Hurwitz. Y tenemos ya la estabilidad. ¿No? Ok. Podemos escribir de una vez. Tenemos A igual a 3 mu más rho más tau más omega más delta. B es 1 sobre K por 3 K mu cuadrada A E más A E C S más 3 K
mu p más 2k mu tau más k p tau, k rho tau, perdón, k rho tau más 2k mu delta más 2k mu omega más k rho delta k rho omega k tau omega k omega delta menos a e c s y c w. No, sí está muy largo. La C y la D son unos chorizos igual de grandísimos. Se les aplica Ruth Hurwitz y podemos verificar que son puras sumas de parámetros positivos. Y ya con eso acabamos, ¿no? Entonces, efectivamente, el E0 es localmente estable, como esperábamos. Y vamos a calcular el R0 ahora. Vamos a usar la siguiente generación de esta van de Drischke. Y entonces vamos a reescribir nuestras nuestro sistema en términos de las F y las B. Entonces la FI, la F elegante es A por 1 menos CW BS sobre K más B 0, y la B elegante se ve como tau más mu más delta por i y menos e 1 menos cs y más rho b. Entonces hacemos las jacobianas de esas dos, tenemos f es la matriz 0, 0, 0, y acá tenemos A por 1 menos CW, S estrellita, sobre K. Y esa S estrellita es la que corresponde con el equilibrio libre de enfermedad, ¿no? La B es tau más mu más delta, 0 menos E por 1 menos CS y Rho. Si invertimos la B, tenemos la matriz 1 sobre tau más mu más delta cero, 1 sobre rho y 1, no, e por 1 menos cs sobre rho por tau más mu más delta. Y entonces la matriz de siguiente generación, que es f por b inversa, es igual a E 1 menos CW 1 menos CS S estrella sobre K por tau más mu más delta 0
Y A 1 menos CW es estrella sobre K rho 0. Y el espectro de esta cosa, el radio espectral, pues es nada más, o sea, cuando saquemos el polinomio característico, vamos a tener esto menos lambda, y esto va a dar cero, y acá tenemos una lambda, ¿no? Entonces tenemos menos lambda por, vamos a llamarle a este, P gorro, P barra, menos lambda, ¿no? Entonces el radio espectral pues no va a ser otro que la P barra, ¿no? Que no es más que E 1 menos CW 1 menos CS por S estrellita sobre K tau small más delta, ¿no? Las mismas cuentas que ya hicimos antes. Y este de aquí pues va a ser nuestro R0 de la siguiente generación. Ok. Y vamos a ver. Si no, las C son o representan nuestras estrategias de control. La CW es limpiar el agua. Y la CS es son otras medidas paliativas, ¿no? Pero las dos son únicamente mantener limpias las cosas, ¿no? Ajá, es el resto de la limpieza ambiental, pero básicamente es eso, ¿no? Mantener limpias los hogares, las fuentes de agua. Son medidas de sanitización. Nada más que la CW es específicamente del agua. Y entonces, si decimos el escenario donde no hay control, no hay control, entonces la CW y la CS van a ser igual a cero, iguales las dos a cero. Y el otro parámetro era la tau, que representaba representa tratamiento. ¿Sí? Esa es recuperación, pero porque hay algún tratamiento, ¿no? Entonces, tau. En este caso, el R0 en ausencia de todas las medidas de control es beta NAE K rho mu más delta. Entonces, en el artículo este proponen CW y CS igual a un cuarto, las dos, y ausencia de tratamiento. En este caso, R0 va a ser como 9 beta NAE sobre 16K ρmu más delta. El otro escenario es CW y CS igual a un medio y el tratamiento igual a cero, es decir, nada más vamos aumentando la limpieza. El R0 en este caso es beta NAE
E, aquí me faltó una E, sobre 4K Romo Delta. Y este, si vamos aumentando, más o menos ese es el se parece mucho, ¿no? Ahora, ¿qué otros escenarios tenemos? Podemos tomar la T igual que estos, ¿no? Y ahí vamos a tener la R0, va a ser 9 sobre 4 por el beta NAE sobre K rho mu por 1 más 4 mu más 4 delta. En el caso que tengamos este tau igual a un medio y el escenario 3, vamos a tener R0 igual a beta NAE sobre 2K rho mu 1 más 2 mu más 2 delta. Finalmente, ¿cómo se van a ver las soluciones? Para los susceptibles, con el escenario de tener las tres estrategias de control, vamos a tener que los susceptibles crecen de susceptibles contratiempo. Aquí vamos a tener infecciosos contratiempo y estos pues van a terminar disminuyendo. Los recuperados pues se van a estacionar y las bacterias también van a disminuir su población. Este es un poco un escenario bastante idealizado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que suponen que efectivamente pueden aumentar las tasas de limpieza como si fuera una variación simple, ¿no? Entonces vamos a visitar un modelito parecido, pero un poquito más quisquilloso, si quieren, en cuanto a las estrategias de control, y vamos a tratar de abordar el problema de control óptimo en ese caso, y con eso cerraríamos nuestra discusión general sobre modelos epidemiológicos de cajitas, ¿no? De tipo SIR, y vamos a lo que sigue. Vamos a estudiar primero un poquito modelos estocásticos todavía de cajitas y nos vamos hacia redes, ¿no? Entonces por hoy dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.